Buenos días y bienvenidos al seminario Herramientas de Neuromarketing Internacional. Mi nombre es Florencia y soy parte del equipo de formación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Les agradecemos su participación. Dicha capacitación tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos con un espacio de preguntas y respuestas de 10 minutos al finalizar. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. A continuación tomará la palabra la oradora Ana Lanzani, fundadora de la consultora Conectar, consultora senior y profesora en el máster internacional en tecnología de los alimentos MITA. Ana, por favor, puedes comenzar. Buen día, buen día y bienvenidos en este día maravilloso. Eh, eh, primera cosa quiero agradecer la, la agencia. Eh, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio, que eh, organizó esta formación y que, se ocupa, eh, y que se ocupa continuamente de formación al internacional, que es un tema que me convoca mucho. Eh, naturalmente, le, cuento, le voy a contar un poco de mí, pero la cosa más importante le, le voy a comentar un poco sobre el MIT, el Máster Internacional, que es mucho más interesante que, eh, que yo. Entonces, ehm, ver, allora, un momento che buscamo questo e facciamo stop share. Intanto, così non vemos eh, no viene eh, in grande. Eh, allora, apriamo. Ecco qua. E ecco qua. Allora... Muy rápidamente, eh, como un poco leyeron en, en la placa de presentación del principio, me formé eh, en Italia, en la Universidad de Pavia, en Francia, Estrasburgo y después eh, en la parte más de grado en, en Londres, al la de Singapur y acá en Buenos Aires eh, al MBA. L'ho per una grande di alimenti in, in Europa, eh, negli Stati Uniti, in, eh, in Asia e in Sud America e più recentemente, nel 2018, ho fondato la mia consultora. E, ehm, da parola sopra el MITA, che è il Master Internazionale eh, in Tecnologia di Alimentos, è una joint venture tra la Università di Parma e eh, la UBA. El, la, la... La Facultad de Agronomía de la UBA, y desde hace 10 años brinda, eh, brinda conocimiento en el campo, eh, a 360 grados, en el campo de la formación en tecnología de alimentos, pero no solo tecnología de alimentos, marketing de alimentos e internacionalización de alimentos. Ese es un poco el background. Eh, Venimos, pero, a lo que nos convoca acá hoy, que es hablar de neuromarketing. Está muy de moda, todo lo que tiene neuro adelante está muy de moda. En realidad, veremos que eh, fue una real revolución empezar a pasar de observar los comportamientos a pasar a entender... Las razones, las razones científicas de algunos comportamientos y poderlo predecir fue una revolución en la en, en varias ciencias y fue una revolución también en el marketing que es lo que eh, que, es lo, que es el tema de que nos ocupamos más eh, nosotros eh, los lo temas de hoy lo leyeron estos también pero lo repasamos vamos a hablar de empresas y internacionalización entonces eh, en, Trataremos eh, en 50 minutos, no se puede profundizar completamente el tema, pero trataremos de hablar de cómo elegir si ¿sí? ir con una a qué mercado apuntar, si apuntar a todos los mercados internacionales o apuntar a algunos mercados internacionales. Es, a, es a decir, eh, un poco de marketing intelligence cómo, en cómo enfocar mi internacionalización. Eh, Hablaremos del consumidor local y global y hablaremos sobre todo del cerebro del consumidor y de cómo, eh, cómo hacerlo aliado el cerebro del consumidor. Porque eh, sobre todo en una perspectiva de marketing internacional hay que ir a buscar... Eh, patterns, patrones comunes y se encuentran, veremos que los patrones comunes se tienden a encontrar en el funcionamiento del cerebro del consumidor. Eso es un poco para anticiparle de qué se trata la eh, charla de hoy. Entonces, bueno, eso es, es nuestro símbolo, el cerebro del consumidor. Empezamos a hablar entonces de... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo me presento al internacional? Lo que dice el marketing clásico, se habla de, eh, del modelo STP, ese no es nuevo. Eh. Tenemos en cuenta que el marketing mismo, la ciencia del marketing mismo o la, digamos, la técnica del marketing mismo vive de bodas. Es a decir, que cada cinco años llega algún descubrimiento y se eh, parece que cambia todo. En realidad no cambia todo, se construye siempre, es una construcción digamos progresiva. Por eso no es que borramos lo que ya sabemos y por eso quiero arrancar con el modelo de STP, el modelo ahora lo hablamos, ¿eh? de segmentación, targeting y posicionamiento, que no es nuevo, pero... Sigue vigente. Entonces, ¿cómo me presento a un mercado nuevo? En nuestro caso, ¿cómo me presento a un mercado internacional? Bueno, tento de segmentar, tento de segmentar el mundo, de elegir en qué segmento meterme y que elegir, eh, tento de que elegir mi posicionamiento, de qué forma presentarme a este segmento que elegí. Bueno... Si se trata de un mercado interno que manejo y conozco a la perfección, la segmentación es estratégica, tiene sus su complejidades, pero está acompañada de esto que decimos del conocimiento del mercado. Si hablo de mercados internacionales, claramente podría pagar una, eh, una consultora de Marketing Intelligence para conocer y segmentar continuamente cada uno de los mercados del mundo, pero no hay ninguna empresa, ni siquiera las enormes, que tienen presupuesto para segmentar perfectamente cada uno de los mercados del mundo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer una segmentación con buscando, digamos. Eh, eficiencia eh, buscando eh, intuiciones también, entonces en el marketing, en el marketing internacional en especial, hay una parte de ciencia, está siempre, y una grande parte de intuición, de buscar similitudes, etcétera, porque sería ineficiente estudiar en detalle todo el mundo, que es eh, interesante y muy grande. Vamos un poquito más en detalle con un ejemplo. Supongamos de ser productores de este novedoso producto. Bueno, eso es un webinar, así que no lo puedo, yo no puedo verlos a ustedes y eh, non, eh, no puedo preguntarle qué creen que es ese producto. Me encantaría hacerlo, pero hacemos que le estoy preguntando qué creen que es este producto y ustedes solos enfrente a la pantalla están contestando. Bueno, ese producto es eh, champán eh, congelado eh, estuvo saliendo en los últimos años. Eh, Supponiamo di avere una piume che eh, pensò, beh, il mercato del champagne è un mercato maturo, ma io voglio entrare con questo prodotto che que è champagne congelato. Il no, tema di oggi non è parlare della logistica, della parte pratica, è eh, parlare della strategia. y la logística de alguna forma en un business plan después el cómo lo hago en un business plan hay que mezclarlo al tema de qué quiero hacer pero hoy estamos en qué quiero hacer tengo esta eh, este idea de producto. Es un producto muy smart porque, eh, por ejemplo, lo puedo, eh, lo puedo condicionar en el lugar donde lo vendo. Puedo vender champán en bulk, digamos, y después lo puedo, lo puedo poner en eh, los sobrecitos en el lugar donde lo vendo. Eh, así que el transporte no es tan difícil. Lo puedo congelar poco antes de... Eh, venderlo, así que tampoco es refrigerado, pero eso es el cómo. Yo, si tuviese como clientes los emprendedores hipotéticos, todo hipotético, eh, en realidad Fortune Mesa es una empresa grande, pero digo hipotéticamente, eh, si tuviese como eh, cliente los emprendedores, que es lo, la pyme que se inventó ese producto, ¿cómo le ayudaría a decir cómo segmentamos el mundo para ver dónde venderlo? habría un plan A, una segmentación geográfica. Podría decir, bueno, fíjate de dónde estás, fíjate en los mercados limítrofos, busca algún, alguna cadena logística que tenga disponibilidad de compartirlo, y eso es un plan táctico. O podría decirle, y es lo que efectivamente aconsejaría, fíjate en las motivaciones de por qué una persona tendría que querer comprar, tendría que... Necessitare o aspirare a comer un, eh, un gelato, un, un champagne eh, congelato. Bueno, la parola clave è che stiamo buscando un consumidor che busque disfrute, perché è un consumo hedonístico, un consumo di disfrute, un consumidor con poder acquisitivo, un consumidor che le interesa il consumo simbólico. Y diría yo tenemos que buscar eh, lugares con un clima eh, con un clima donde hace calor. Bueno, por ejemplo, esa es una foto de un pool party en Japón. No necesariamente mi segmentación entonces tendría que ser geográfica. Voy a un país podría apuntar a un tipo de consumidor y decir, bueno, mi consumidor es el consumidor de los pool party en todo el mundo. Entonces, ir a buscar en varias ciudades del mundo que tengan un tamaño mínimo, pero digamos, buscar un patrón que vaya más allá del geográfico. Obviamente, las ciudades tienen que tener un tamaño mínimo, pero estoy segmentando el mundo por perfil de consumidor y no necesariamente solo por, bueno, exporto en Paraguay. No, exporto a los pool party y voy buscando, digamos, células de mercados eficientes donde haya un tamaño de pool party interesantes. Era un ejemplo, un ejemplo para decir... Ojo que la segmentación, eh, digamos una segmentación internacional, se puede hacer y conviene hacerla buscando perfiles de consumidores que me interesen. Bueno, el tema, entonces, eso era un poco para hablarle de segmentación y targeting. El tema del... Marketing internacional es un poco fue siempre digamos desde desde los primeros manuales de, de marketing internacional se hablaba de una sorta de juego de marketing internacional acá le puse una foto del tec porque la primera estrategia que se sugerían al principio de marketing internacional hablaban como de conquistar mercado ¿eh? era un idioma muy parecido el idioma de marketing internacional era un idioma muy parecido al idioma, digamos, de la guerra, entre comillas, eh, de la estrategia de guerra. Y en este juego de eh, marketing internacional, eh, se hablaba de enfoque global con una idea de. voglio a spiegarle al consumatore del mio prossimo paese obiettivo, es decir, le a spiegarle a mio prossimo consumatore, de forma efficiente, controllata e enfocata nella en marca, a lo che tiene che comprar. comprare. decir, io sono. la empresa X, yo tengo esta característica y voy en los mercados internacionales. Si a alguien no le gusto, bueno, mala suerte, me perderá a este consumidor. Voy a los mercados internacionales, me presento yo como yo, entonces muy, digamos, eh, marca referido o empresa referido, yo como yo me presento y le vendo. Este enfoque, como estaba pensado al principio, ahora está, digamos, como polémico, se polemizó mucho con este enfoque. La verdad es que para una empresa mediana, para una pyme, una empresa mediana, este enfoque tiene todavía alguna buena característica a reciclar. Las empresas, digamos, no tan grandes o mediana, tienen mucha ineficiencia en el adaptarse a todo el mercado. Entonces, Hay qualcosa dell'enfoque globale che, a pesare che sia una, diciamo, in qualche modo superato, possiamo riscatare e portare al presente. L'enfoque globale è, faccio che la mia marca sia tan distintiva e il mondo è tan grande che a buscare attivamente algun consumatore che possa avere un'attrazione verso la mia marca. Per esempio... Soy una empresa de eh, ropa de tango, ropa de tango argentino. Eh, me hago bien argentina y voy a buscar por el mundo, como dijimos antes, antes hice el ejemplo del pool party, pero voy a buscar en la milonga del mundo, que son muchas, hay un tamaño grande, la gente sin adaptarme al mundo. Hago, me hago tan atractiva y seductora que hago que sea el consumidor que viene hacia mí. De vuelta, es un enfoque de alguna forma que ya se superó, se discutió, ahora vemos cómo, pero que puede ser interesante por alguna empresa eh, de tamaño non, eh, no tan grande o no tan flexible. En realidad, más en los años 2000, esta idea del enfoque global, yo soy yo y el consumidor que quiere me siga y el consumidor que no quiera deje de seguirme, se empezó a mezclar con otro pensamiento que, digamos, el, el, la revolución fue alrededor del, de la década del 2000. McKinsey salió con esta palabra granularidad, la idea de el crecimiento tiene que ser granular, no podemos permitirnos de perder consumidores, tenemos que ir a buscar hasta el último consumidor. Y se empezó a hablar mucho de un enfoque más local. Es a decir, yo soy una empresa grande o mediana, no importa, hago mi cosa, hago mi ropa de, ta de, de tango argentino, pero no me limito a venderla así como es. Voy a buscar de adaptarla, entonces voy a estudiar granularmente. Cada, a segmentar los mercado muchísimo, voy a estudiar granularmente cada consumidor de cada mercado y se, la hago, se hago una adaptación de mi ropa de tango, en nuestro ejemplo, o de mi chocolate para cada consumidor de cada mercado. Seguramente el eje es el consumidor, entonces en ese caso es un marketing todo anclado en el consumidor, entonces es un marketing mucho más moderno. È più caro perché implica adattare molto la mia proposta, la mia offerta, implica studiare molto e adattare molto. Perdo un po' il controllo della marca, c'è un rischio marcario perché in tante adattazioni una che mi sale male è possibile che salga. Quindi una delle mie 100 adattazioni che mi sale male mi ensucia tutta la 99 virtuosa che ho. igual ese enfoque local es un poco más moderno el marketing internacional moderno es efectivamente una puja entre el enfoque global y el enfoque local la necesidad de eficiencia y la necesidad de ir a buscar hasta el último consumidor de forma granular eso es un tema para las empresas grande y es un tema también para las empresas eh, digamos las empresas mediana o chica a esta primera parte digamos llegamos a una conclusión práctica porque entiendo que es estas charlas digamos esto, esta formación eh, de la agencia eh, de la agencia de inversiones y comercio tienen que ser tienen que tener digamos lados prácticos entonces mi primera recomendación si buscan ir a la internacional con el marketing es evaluar Evaluar siempre si sea mejor ir a buscar hasta el último consumidor o ir, digamos, más estandarizado al internacional y quien quiere me sigue. Pueden haber modelos mezclados, pueden haber, digamos, se vaya por la parte digamos, que en aquel momento ofrezca más oportunidades de negocio, pero sin nunca eh, eh, olvidar un un viejo compañero de trabajo mío eh, que, que me enseñó mucho dijo este trabajo de balancear el enfoque global y local es como un corazón es un continuo mezclar la, la estandarización con la localización como el latido de un corazón esto vale para empresa grande e empresa pequeña el problema, como decíamos, de la localización es que eh, uno nunca sabe dónde terminar de localizar. Esa es un chat de mi propia vida, digamos, empecé a trabajar en Italia. En Italia se vas a buscar la localización, cada pueblito tiene su localización. Pasé a trabajar en Bélgica y en Bélgica también. Uno dice, bueno, Bélgica, chiquitito. No, porque hay un montón de idiomas, entonces localizar es un sinfín. Localizar, clasterizar, segmentar, puede ser un sinfín de búsqueda de segmentos chiquititos. Bueno, el gran aprendizaje de este tema es, ojo, el marketing internacional eficiente identifica patrones comunes, es a decir, si sí, buscamos segmentar, buscamos entender hasta dónde nos da el presupuesto y después con intuición, pero después vamos a trabajar con patrones comunes. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un gran trabajo de marketing de búsqueda de justamente por ese tema del necesito patrones comunes, necesito, tengo muchos segmentitos, pero necesito como un idioma universal. Y la verdad es que hubo años de estudio del idioma universal hasta que el neuromarketing, acá puse neuromarketing revolution, el neuromarketing de alguna forma no viene en soporte a esta necesidad de buscar en el consumidor algunos patrones que nos permitan de ir al internacional, de ir a todos los segmentos distinto e infinitamente profundos, de ir con un entendimiento, un idioma común. E qual è l'idioma comune? L'idioma comune, senza negare, perché tutto questo, di volta, tutto ciò che viene nuovo nel marketing costruisce sugli esistenti. Quindi, ovvio che ci sono comportamenti distinti in ogni paese. Però parliamo dell'idioma profondo, ci sono comportamenti distinti, ci sono valori distinti in ogni paese. o digamos, hasta en cada región de cada país, en cada pueblito de cada región de cada país. Pero hay una cosa que nos hace iguales a todos los consumidores, nuestro cerebro y el, la forma de funcionar de nuestro cerebro profundo. Entonces, el marketing, el neuromarketing apunta a la forma más básica de funcionamiento del cerebro. Ese es el idioma común. Es un idioma primordial, instintivo, emocional, y sí universal, siempre prestando atención a no hacer papelones, a no ir a chocar con los valores y los comportamientos que sí son locales. Entonces, lo que venimos diciendo es, hay de un lado una búsqueda de eficiencia de las empresas que quieren, que necesitan globalizar, estandarizar. Del otro lado una necesidad de enfoque local para ir a buscar granularmente hasta el último consumidor. Hay esta puja, esta puja que se resuelve segmentando y buscando patrones comunes en los consumidores, pero ¿cómo lo hago? Estos patrones comunes, una forma de buscarlo es ir a mirar en el cerebro profundo. Bueno, ¿qué es el cerebro profundo? No podemos en 50 minutos ir a los detalles del marketing y de la segmentación y también a los detalles de la ciencia del cerebro, pero digamos para simplificar que a la parte que nos interesa, que tenemos como tres cerebros, los humanos tenemos tres sistemas, no son tres cerebros, es un cerebro, pero con tres sistemas que tienen una forma de funcionamiento distinto. El neocórtex es lo, la parte dura, bueno, la parte que está atrás, la parte, digamos, que, que nos hace humanos, racionales, la parte sobrevaluada de alguna forma del cerebro es... Eh, es la parte cognitiva que más que se conoce más falta un montón para conocerlo bien pero es la parte más estudiada que creemos que es solo esta que nos hace tomar decisiones pero no es esta la que nos hace tomar la mayoría de las decisiones después tenemos el sistema límbico que es el cerebro emocional y después tenemos también los humanos un cerebro más profundo el cerebro instintivo en todo esto, no sé si lo escuchan, pero hay, hay mi perro que está dando vuelta y que cuando dice el cerebro más profundo, comentó, hizo, mm. eh, no sé si se escuchó. El cerebro más profundo, el palencéfalo, el cerebro reptil, eh, el cerebro instintivo que sí es responsable de un montón de nuestras decisiones, también de las decisiones de compra. Se evolucionaron el cerebro profundo, ya lo tienen los reptiles, no solo los reptiles, nosotros también. El cerebro emocional es el cerebro de querida, de nuestra querida mascotas, lo tenemos nosotros también. Pero cuando uno dice a mi perro solo le falta la palabra, y sí, a mi perro solo le falta la palabra, es así porque el cerebro emocional no tiene verbalizaciones, no tiene palabras, pero sí eh, el perro toma decisiones, sabe lo que quiere comer y lo que no quiere comer. No tiene plata porque no le damos, pero es un consumidor el perro. Y el tercer cerebro, lo que decimos el cerebro racional cognitivo, es, eh, es el cerebro de las de la decisiones ponderadas. Entonces, decimos el... Un neuromarketing, un enfoque de neuromarketing internacional, más es profundo el cerebro, más le falta la palabra, menos es condicionado de los valores y los comportamientos locales. Entonces, más es profundo, paradójicamente, más es reptil nuestro cerebro, más es internacional. Eh, Vamos a ver alguna técnica para hablarle al cerebro reptil. El cerebro reptil, digamos, es, es el cerebro que acciona con los instintos, con las hormonas, con informaciones hormonales. Se hace informar de la adrenalina, entonces toma decisiones tipo yo esto, no, yo esto, sí. Decisiones muy fundamentales. Por ejemplo, el instinto del hambre. El instinto del me podría morir de hambre en cualquier momento tiene que ver con el funcionamiento del cerebro reptil. Bueno, hagamos un test rápido al cual no pueden contestar porque no los escucho, pero pueden contestar en su eh, digamos en, en sus casas. Yo les voy a mostrar dos imágenes. Miren esta y miren esta. De vuelta. Miren esta y miren esta. Y me digan rápidamente, no, no me digan, pero digan a ustedes rápidamente cuál de las dos le parece más eh, eh, más gourmet, le, le da más gana de comer ya. ¿Eh? Y ahora le muestro o, otro par de imágenes. Las dos siempre las dos los dos pares de imágenes son hechas por fotógrafos profesionales son eh, robadas de revista de comida no son mal hechas, las dos son bien hechas pero seguramente en cada una de las dos de los dos grupos de imágenes hay una que le da más ganas de comer y la otra menos gana de comer bueno estáis segura que en los dos casos la imagen que tenía más reflejo, eh, es a decir, esta es más apetitosa que esta y esta es más apetitosa que esta. ¿Qué pasa? Pasa que nuestro cerebro instintivo, el cerebro reptil, el cerebro internacional, tiene miedo de no encontrar agua en el desierto. Cuando vemos un reflejo líquido, tenemos un instinto que nos dice, mm, tiene que ser interesante, tiene que ser una, un pozo, una fuente de agua en el desierto. No la procesamos esta información, no tenemos ni idea de por qué nos gusta más esta que esta, porque las dos están ricas, las dos están hechas por cocinera. Esta nos llama a un instinto de, hay más agua, hay una puesta de agua en el desierto. Entonces, me hace mejor, es más positiva para mi eh, para mi sobrevivencia ahora de vuelta acuérdense de mi primera afirmación el marketing construye eh, no eh, esto que le estoy diciendo no niega que si después yo le vendo esto a un precio mucho mejor que esto o si esto está riquísimo, pero no se encuentra porque me olvidé la 4P del marketing, saco una foto riquísima, pero no, no lo distribuyo, no lo promociono, etcétera, etcétera. Dije todo lo que sabíamos antes del marketing. Pero digamos, a paridad de otra variable, me interesa más... Un producto que se ha presentado de esta forma. ¿Solo para productos alimenticios? No. Si se, fija en lo cosme si se fijan en lo cosmético, por ejemplo, la foto con algún brillito, eso vale para su propia web. Eh. Si quieren construir su propia web con eh, los con yo mi página web me la construí yo. Entonces, muchas pyme o muchas empresas medianas desarrollan su propio sistema, su propia foto. Un vestido que tenga un brillo habla al cerebro instintivo. Vamos con otros ejemplos. Entonces, intentamos interactuar una recomendación de marketing neuromarketing internacional. Intentamos interactuar con el instinto de nuestros consumidores, también con el instinto de supervivencia También si vendemos zapatos de tango. Bueno, hoy estoy con los zapatos de tango. Otro, otro ejemplo de cómo hablarle al cerebro instintivo. Esta fotita es una fotita, perdón, es una foto de Proust y esta es la Madeleine de Proust, es una citación eh, literaria. Pero, ¿qué pasa? El cerebro instintivo, este cerebro reptil internacional, tiene, se activa muchísimo más de lo que pensamos con los olores. Le tiene que haber pasado, nos ha pasado a todos. De un momento de entrar, no sé, en una tienda, en un restaurante, en la cocina de un amigo, y de ponernos felices o tristes, con ganas de hacer o no hacer una cosa, y no saberlo explicar. Y puede ser que después, si empezamos a pensar, porque los tres cerebros funcionan juntos, no son tres cajitas, si nos ponemos a pensar, decimos, ah, sí, porque hubo este olor. Y este olor, los perfumes, los olores, me son, tienen un trigger, un, un mandan las acciones mucho más de lo que nos damos cuenta. En marketing se usa muy poco el marketing. Está de moda, pero todavía no está muy desarrollado. Piensen en lo, si entran en una panadería, es absolutamente internacional, global esa cosa. Claro. ¿Cuáles son los olores que te activan tu trigger? No es tan internacional porque depende de tu historia, pero hay que buscar olores que puedan, un poco para todos, llegar a accionar, digamos, a meter en movimiento mismas acciones. Eh, eh, piensen, entran, pasamos enfrente. Yo en la casa de antes habitaba enfrente a una panadería engordé por el olor, no para el acceso, porque en Buenos Aires, yo ahora vivo en Buenos Aires, el, el acceso a una panadería en Buenos Aires hay panadería en todo el lado, pero el olor, yo me despertaba con el perfume a pan. Entonces, ahora saben que los supermercados, las cadenas aprendieron, ser casi todas, no todas, cerca del sector de bakery de venta de, de pan a difundir olores. Entonces, estamos mucho más avanzados en el marketing de las imágenes que en el marketing de los perfumes, pero ojo, porque el marketing de los perfumes es mucho más internacional, global, que de perfumes de olores, que el marketing de imágenes o palabras. El marketing de las palabras es el menos internacional de todos. Bueno, ustedes me podrían decir, pero yo eh, no vendo pan. Lástima, no es, yo no vendo pan, yo no tengo pensado una, eh, una venture de empanadas en todo el mundo. No importa, buscamos ejemplos de marketing del perfume en otro lado. ¿Saben? Creo que muchos de ustedes conocen Abercrombie. Abercrombie entras en sus tiendas y tiene un perfume característico. El tema del marketing del perfume está muy estudiado para hotelería. Y ahora, si ustedes me dicen, sí, pero yo quiero exportar una franquicia de eh, heladerías. Bueno, trabajamos en el olor, en el perfume, en una franquicia mediana de panaderías. Trabajamos en el marketing del perfume en una franquicia de zapatos de tango. Yo quiero, vender, quiero exportar zapatos de tango. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Tiene un perfume los zapatos de tango? No, el zapato de tango por sí no tiene un perfume. Pero, por ejemplo, podemos hacer un mini estudio. ¿De a qué los consumidores asocian el tango? ¿Lo asociamos a la seducción? Bueno, entonces hagamos que nuestra, nuestra caja de zapatos de tango tenga dentro un perfume seductor, que nuestro corner digamos no tenemos la plata para abrir cadenas de tienda propias en todo el mundo pero que nuestro corner que nuestra esquinita dentro de las galerías internacionales donde vendemos nuestra marca de zapato de tango tenga un perfume entonces vamos de vuelta estamos buscando patrones comunes en los segmentos internacionales de nuestros consumidores ojo a las imágenes el brillo comunica algo, hay mucho de este tipo, ahí vemos algunos, entonces las imágenes eh, evocan una primordialidad de necesidad, perdón, el brillo evoca un necesario, un me saca la sed, a pesar de que estoy hablando quizás de otra cosa y no de agua, el perfume, me acciona acciones. Vamos, seguimos porque hay más. Entonces, ¿y la marca de ustedes? ¿Qué perfume tiene? Su producto, su marca, ¿qué perfume tiene? Seguimos. De vuelta, estoy pensando en eh, todo esto que digo vale para la multi, para el departamento de, mar, departamento de marketing de la multi y vale para las empresas pequeñas, medianas que quieren exportar, ¿no? El cerebro... Por alguna razón, hay mucho libro de por qué nos gusta esta forma, se llama, se llama la sección áurea eh, o la proporción áurea. Hay formas, patrones, en este caso hablo de patrones no de consumidores, sino patrones de diseño, que a los humanos, en general, independientemente de la etnia, de la edad, de los comportamientos, nos parecen más atractivos. Efectivamente, hay un número, que es el número de la proporción áurea o de la sección áurea. Parece que sea que nos, que nos parece atractivo porque se encuentra mucho en la naturaleza. Ahora, no voy en detalle de por qué nos parece atractivo, porque no hay una respuesta única, hay muchas hipótesis. Tomámoslo más como un dato. Al cerebro humano le parecen atractivas. lo dibuco e la forma che rispettano la proporzione aurea. La proporzione aurea è più o meno 1 a 1.618. Che mi importa? No estamos en matemática. Bueno, nos importa porque si ustedes en su casa están haciendo su propio PowerPoint de la del catálogo al próximo cliente, intenten respetar la proporción áurea. No es difícil. Van en Internet. Bueno, acá le paso un ejemplo, pero si no, van en Internet y buscan proporción áurea. Y esa podría ser una página del PowerPoint, por ejemplo, o una página de su página web, o una página de su catálogo. Intenten poner, esa es eh, la forma más básica de utilizar una proporción áurea. Acá una foto y acá texto, o acá una foto y acá texto, pero la proporción son es estas. Hay forma più sofisticata di utilizzare la proporzione aurea effettivamente la, la lo eh, designer utilizzano questo però diciamo noi non so sé, non conosco il profilo di tutti eh, gli oscentes però lo designer studiano Mucho y en detalle, cómo sacar un logo. Por ejemplo, el pajarito de Twitter respeta la proporción áurea, el, eh, el logo de Chevron, el logo de Pepsi respetan detalles de proporción áurea. Pero vamos a nosotros que estamos intentando internacionalizar y estamos intentando escribir nuestro catálogo con palabritas me imagino yo, ¿no? Con acá un breve texto que hay que traducir en varios idiomas, eso alguien nos ayudará a traducirlo, y una foto, una foto que sea atractiva, que le hable al instinto, bueno, que la proporción de nuestro sitio, de nuestra presentación, de nuestro material para el internacional, respete esta proporción, le hable al cerebro reptil. Entonces, esa también es una proporción internacional. Entonces, vamos de vuelta. Otro consejo: usamos formas regulares, respetemos la sección áurea. Seguimos un poco. Hasta acá hablamos, hemos hablado de una forma de interactuar con un consumidor que quizá no conocemos directamente, ¿no? Una forma de venta o de exportación donde estoy preparando material para el consumidor final. Unas imágenes que pueden ser las fotitos que pongo en mi, en mi envase o la fotito que pongo en mi website, o eh, un perfume en un marketing, digamos, en, eh, un, en un marketing retailing donde tengo un corner o una caja de zapato de tango o de cualquier otra cosa, o en mi cadena de heladería desarrollo un perfume propio. Estuvimos hablando de proporciones áureas, de brillos. Ahora. Maos che in el marketing, diciamo in una in un sistema de marketing internazionale también, tengo a un momento che sentarme a parlare hablar con un cliente e a venderle mi prodotto. A un cliente y este cliente puede ser de cualquier otro país. Eso, seguramente, es una experiencia que todo lo cualquiera de ustedes haya tenido una experiencia de eh, venta y de marketing internacional. Me tengo que sentar enfrente al señor del país X, X que yo hasta ayer ni siquiera sabía que existe. Esta mañana, eh, hoy empecé el día con una reunión eh, con. Eh, con un posible cliente mío en Siberia. Sí, yo en Siberia sabía que, que estaba, pero no tuve tiempo de investigar el behavior, el comportamiento, los valores profundos, todo lo que me encantaría saber de la persona que tengo enfrente, del perfil de la persona que tengo enfrente, no siempre me da el tiempo de investigarlo por eh, cualquiera de mi eh, counterpart, de la persona que tengo enfrente. Entonces, de vuelta, hay que intentar que, eh, engancharlo, no estamos hablando de cosas feas, eh. estamos hablando de una charla de negocio donde todo está sobre la mesa. Eh, no estamos hablando de hipnotizar a nadie, estamos hablando de técnicas de relaciones que no permiten eh, mejorar la charla. Bueno, ¿qué pasa? Eh, nuestro cerebro reptil de vuelta, el que estamos hablando, el cerebro más profundo, más universal, tiene el instinto de sobrevivencia. El instinto de sobrevivencia implica que se activa con serotonina e oxitocina. Serotonina es, entre otras cosas, la hormona del bonding, de relaciones sociales que me permiten sobrevivir. La oxitocina es la, la hormona de la, entre otra cosa, es la hormona de la confianza. ¿eh? Si con una persona desarrollo oxitocina, termino confiando en esta persona. Seguramente la primera vez que me traiciona esta persona se va la oxitocina. Entonces, no estamos hablando de magia o de cómo hacer algo trucho. Todo esto tiene que estar acompañado por una charla honesta, una oferta honesta, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo mi excelente oferta de producto con, oxitocin, con, eh, con un buen precio, una buena propuesta, todo lo que queremos, quiero que la persona enfrente mío por lo menos me dé las chances de explicarme. Quiero que la persona enfrente mío me escuche y me escuche, decimos en una forma no científica, mi abuela diría con corazón abierto. Bueno, ¿qué es corazón abierto? Me escucha desarrollando serotonina y oxitocina. ¿Qué pasa? Dicimos que este, este cerebro internacional, este nuestro cerebro eh, instintivo, es, eh, es un cerebro que eh, apunta al, a defendernos, ¿no? Defendernos tenía que ver con mirar juntos en un grupo, en, en un clan. Tenemos que mirar juntos, imagínense un hombre primordial en un... Eh, en un campamento, tenemos que mirar juntos el horizonte para controlar que no haya peligros. Bueno, hay estudios que muestran, ahora después le explico por qué hay tantas fotitas, que muestran que mirar juntos a algo, a alguna imagen, es una forma que... Entre otra cosa, funciona también en el online, entonces sirve también para una venta online, por ejemplo. Mirar junto a algo, eh, eh, como se dice, Desarrolla, hace activa serotonina e oxitocina. Un ejemplo, si tienen que dar una charla con un grupo de personas visible, entonces no tanto como acá que no nos vemos, pero... Eh, un icebreaker, ¿se acuerdan que se habla a veces de, de rompillero? Que podría ser, ese es un ejemplo, eh? no, no es eh, ya eso es solo un ejemplo. Si tengo que empezar un congreso, una reunión con un icebreaker, podría mostrar una serie de imágenes y en lugar que decirle a fulanito, fulanito, preséntense con su nombre, que es una forma de empezar una reunión totalmente y solamente cognitiva. Yo podría decirle a la gente que está alrededor de mi mesa, podría decirle, bueno, miramos juntos esta imagen, cada uno elige una imagen y cuando se presenta, se presenta con su nombre y también dice, yo mi, mi imagen preferida, la que más eh, eh, atiró mi atención es eh, la imagen número, no sé, invento 6. Porque me da mucha ternura y habla, cada persona habla unos segundos de esta imagen. Si cada persona habla unos segundos de esa imagen, todos estamos mirando en detalle. Mira qué lindo, el perrito que se parece al, al niño, qué ternura. Mirar una imagen junto desarrolla una sensación de bonding. De vuelta. Si estoy vendiendo maquinarias para la depuración del agua de las piletas, por ejemplo, en Siberia, eh, o implantes de calefacción eh, en el Sahara, eh, no puedo a mi cliente decirle, ah, hacemos un ejercicio, tengo que encontrar otra forma de mirar una imagen junta. Por ejemplo, en mi presentación, eh, poner una, en este caso no todo, pero en mi presentación de venta, podría poner... Una imagen o dos eh, di questo eh, tipo, una imagen o dos che eh, sean eh, atractiva o challenging e che me hagan parlare eh, 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 o tener una excusa per mirar juntos una imagen. Bueno, Otra forma, ya sé que salí de la presentación porque vamos concluyendo, quería darle un último tip, eh, último no porque no haya más, pero porque tenemos un tiempo acotado, entonces seleccioné una serie de tips eh, que se puedan comunicar en este tiempo y, y después, eh, bueno, pueden seguir estudiando, pueden leer blog, pueden contactarme pueden eh, contactar eh, la agencia eh, para saber más entonces estábamos diciendo el cerebro instintivo estuvimos hasta acá hablando de nuestro cerebro instintivo no pero hay otra parte del cerebro eh, internacional que es el cerebro emocional dijimos hay tres cerebros las emociones los valores no los valores son nacional la, el idioma el lo comportamiento los valores son localizados pero las emociones tenden a ser eh, internacionales. Le hago un ejemplo, entonces otra forma de hablar con el cerebro instintivo, con el cerebro internacional, en este caso no tanto el cerebro reptil, sino el cerebro emocional, que es el segundo cerebro, otra forma de hablar con ese cerebro es un, un, eh, utilizar mucho las emociones en publicidad, si tienen el presupuesto para hacer publicidad, pero puede ser también en el packaging o en una charla de venta. Le hago un ejemplo de una campaña, yo le muestro una campaña de publicidad porque es una cosa que pueden tener todos a mano. Se la muestro un segundo para mostrarle que una campaña como la que vamos a ver ahora es una campaña que no tiene país, no tiene en este año fue una campaña realmente global. Bueno, tomamos ejemplo de esta última campaña que le muestro, después vamos cerrando, después habrá lugar para la pregunta. Tomamos ejemplo de esta para percibir cómo funciona el cerebro internacional y emocional y para llenar nuestras charlas y nuestros contactos, nuestro sitio, nuestras comunicaciones, que sea un WhatsApp o que sea, eh, que sea una campaña publicitaria carísima, lo que sea, no importa, cómo podemos llenar nuestras comunicaciones de emoción. Comparto este video rápidamente. Después estaba escrito en inglés el pay offer en inglés. Courage is beautiful. El coraje eh, es belleza, es maravilloso, es belleza. Reconocieron la marca, es una marca de productos de belleza y que hacía, mostraba, eh, salió esta campaña salió rapidísima al principio de la pandemia, mostraba cara de médicos. En ese caso canadiense, pero esta campaña se hizo en todo el mundo. Cara de médicos, como ruinada, porque la verdad es que eran ruinadas, no era el estándar de belleza clásica y brillosa, pero cara de médico, eh, como se dice, eh, bueno, eh, con marcos de barbijos, cansadas, destruidas. Y decía, Courage is Beautiful. Es una de las campañas más emocionales que salió el año pasado. Una campaña así, una comunicación así, que te permite de minimizar la parte verbal, porque traducir en cualquier idioma el coraje es maravilloso, la belleza, el coraje es belleza. Non è tan difficile traducirla E emozionar la gente con una charla, sì, va ma no con non con una charla, con, una, con un commercial e nel caso del commercial, e per eso le sto diciendo con una charla sì, nel caso di ustedes va mucho más allá de eh, trasmettere eh, un, eh, un mensaje cognitivo. È realmente in questo caso un hablarle al cerebro. Bueno, esa era un poquito, hasta acá llegué, hay mucho más para contar, mi cerebro los eh, saluda, el cerebro del neuromarketing que, que empezamos a ver los saluda, y ahora hay, eh, como, como en este formato normalmente, hay lugar para espacio para preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias Ana por tu presentación, y damos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Les recordamos a los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la barra de herramientas de Zoom. La charla también está siendo transmitida en vivo por YouTube a través de nuestro canal Exportar TV, donde también pueden realizar eh, sus consultas y los invitamos a suscribirse. Al finalizar el seminario se compartirá un enlace de una encuesta de satisfacción muy breve y una vez respondida se les compartirá el material de la presentación dentro de las 48 horas hábiles. Vamos a comenzar. Tenemos dos preguntas muy similares que son muy interesantes de Marcelo y de Julián, que preguntan, ¿cómo se aplica el neuromarketing para negocios cuyos clientes finales son empresas B2B? Y eh, Marcelo agrega, ¿de dónde se pueden obtener la, la información para la segmentación y ubicar a las empresas que son potenciales clientes? Bueno, un universo, ¿eh? habría que hacer un, un curso de 500 millones de horas. No, 500 millones de horas no, pero voy a intentar contestar rápidamente. Las dos preguntas son, necesitarían una respuesta larga. Eh, en empresa B2B, entonces, creo que quizás esa pregunta empezaron, la, la hicieron antes del final de la, eh, de la presentación. Las comunicaciones en empresa B2B, el marketing de las empresas B2B son los catálogos, las charlas, por ejemplo, la, eh, las charlas de ventas. Hay sesgos, hay. Eh, hay sesgos cognitivos y sesgos cerebrales en lo que reciben una charla de venta, de convencimiento, etc. Acá vimos algunas, eh, eh, te, te invito, Marcelo, a, a profundizar este tema: cómo usar, es un lindo tema, cómo usar el neuromarketing en una charla de venta hablar, usar muchas metáforas emocionales, por ejemplo, vimos esto, eh, vimos el tema de eh, intentar empezar con desarrollar, siempre siempre se supo, no lo que hacíamos instintivamente, invitamos a un cliente a tomar un café juntos. Bueno, ¿por qué invitamos a un cliente a tomar un café juntos antes de hablarle del precio? Para crear, se decía, lo sabían lo sabe cualquier vendedor, para crear un clima de confianza. Ahora, si hablamos de neuromarketing, eh, hablamos de, sabemos en qué consiste lo que le decíamos un clima de confianza. Un clima de confianza... Por ejemplo, por lo que hablamos hoy, se desarrolla desarrollando oxitocina y serotonina. Entonces, una de las técnicas para desarrollar oxitocina y serotonina, les recomiendo cuando vayan a tomar un café junto con su cliente, digan, ah, mira, desde la ventana, viste que yo tengo atrás una cosa para que ustedes miren, no es. Completamente casual, eh, mir, miramos juntos, qué maravilla, ahí atrás hay una cosa, etcétera, de, de la ventana hay una cosa, miren algo juntos, además que tomar un café juntos. Eso es un ejemplo, no es el único, obviamente, pero absolutamente el neuromarketing se aplica a las charlas, a, la, a, a, a las comunicaciones también, tipo catálogo. El tema de la segmentación es un tema complicado. ¿eh? Eh, informaciones, eh, habría que profundizar específicamente el tema de la, eh, de la segmentación. Eh, yo un sugerimiento tipo rule of thumb, un sugerimiento rápido para segmentar que podría eh, compartirle es ¿eh? eh, tomen su negocio, su marca. Y siempre, vayamos siempre a buscar, lo que hago con mis clientes es vayamos siempre a buscar quién es el consumidor final. Es a decir, vendo maquinarias para cosechar grano, vendo maquinaria para cosechar trigo. Lo que yo necesito saber en términos de marketing es quién es el consumidor final de productos de trigo. Entonces vamos a buscar, vamos a estudiar rápidamente hay materiales a disposición para ver en qué país se está vendiendo pan, digamos eh, para hacer un ejemplo con en qué país se está vendiendo pan y cómo se está vendiendo pan? Ah se está vendiendo pan orgánico. Entonces yo voy a buscar desarrollar, en el B2B, máquinas para, para conservar el trigo de forma orgánica. Es un ejemplo, digamos. Pero siempre el negocio, la segmentación tiene que ver con la demanda final, que es la que más le cuesta ver a quien se ocupa de B2B. Entonces, Descubriendo la demanda final se abre un mundo y se abren mercados. Se abren, no, los mercados se abren cuando uno agarra el teléfono, llama y dice, bueno, quería presentarme. Pero digamos, se abren mercados potenciales. Después hay que trabajar para irselo a, a buscar. Espero que conteste. Era una respuesta rápida a una pregunta complicada. Gracias Ana. Bueno, tenemos muchas preguntas, por lo que pedimos disculpas si no llegamos a responder todas. Luego quedarán los contactos tanto de Ana como de la agencia para que puedan realizarlas por ese medio. Igual intentaremos eh, realizar la mayoría. Bueno, en este caso tenemos una consulta de Sofía que dice que trabaja en una empresa de software para la agricultura. Me cuesta entender cómo hablarle a mi consumidor internacional. ¿Cómo activo el cerebro instintivo? Mi consumidor serían empresas productoras. No, no. Tu consumidor no son las empresas productoras. ¿Qué hacemos? Comemos, eh, comemos. Eh, Tú clientes co comemos maquinaria, comemos software. No se come el software. Tus consumidores es eh, la señora que come el pan, que come no sé qué agricultora es, la manzana, que come la manzana, que come la naranja eh, excelente naranja de Tucumán. Entonces, ojo a individuar de dónde se genera la demanda. Eh, entonces, a partir de dónde se genera la demanda, tu cliente seguramente son las empresas producto. tu cliente es el primer eslabón, digamos, lo que yo le vendo el software, pero tu cliente tiene un cliente que tiene un cliente que tiene un cliente. Entonces, una forma es que no tiene que ver con el neuromarketing, sino con el marketing en general llevar siempre la charla a los trends, a lo que está pasándole, a lo que crea la demanda, lo que, que genera la demanda, que es el señor final que come, en el caso, digamos, de software para la agricultura, ¿eh? Eh, o, o del señor final que se quiere enamorar, siempre hay un instinto primario. Si uno analiza su cadena, siempre al fondo hay un instinto primario. Entonces, si le vendo zapatos si zapato de tango, mi primer cliente, muy probablemente al internacional, sea un mayorista, que le venda a una tienda, que le vende a un minorista, que le vende a la señora que baila tango. Pero atrás de mi negocio, ¿cuál es el el valor, digamos, ¿cuál es el trigger atrás de mi negocio de zapato de tango? Hay el, fact, el, el hecho que por un instinto de conservación de la especie, la gente quiere seducir, quiere salir a bailar tango para seducir. Y para volver a la pregunta, ¿qué vendo? ¿Se vendo software? Una cosa súper tecnológica. Le estoy vendiendo al instinto del consumidor final de no morirse de hambre. Esa es una clave. Después... Hemos desarrollado un poco en el tiempo que teníamos el tema de, partiendo de ese tema súper instintivo, cómo le creo a mi cliente, no a mi consumidor, cómo le creo una sensación de necesidad de mi producto, etc. Seguimos, si quieren. Perfecto. Bueno, hay varias, hay varias personas que consultan sobre cómo traducirías estos consejos para promoción de servicios ya que muchos son intangibles, por ejemplo, consultoría, traducción, página de cursos online, etcétera. Todo lo que dijimos vale por servicio, los servicios tienen un catálogo, tienen una página web, entonces eh, los servicios tienen, yo vendo servicio, en realidad yo, eh, entre otras cosas, principalmente vender consultoría es eh, vender servicio. Entonces, de vuelta, a mis clientes les hago charlas de la, la primera, es una charla. Entonces, ese consejo, así tal cual es llevaron, los servicios tienen una parte tangible e, eh, y, y vale absolutamente todo lo que decimos. Perfecto, bueno, después hay muchas consultas sobre internacionalización, tanto de productos como servicios. ¿Qué herramientas digitales son las más utilizadas o que recomendarías para hacer estudios de mercados internacionales? Ahora, los estudios, eso es muy interesante, los estudios de mercado, los estudios de mercado que se hacían cuando yo empecé a trabajar eran carísimos, y tenían de otro lado la ventaja que solo los profesionales podían hacerlo. Ahora estamos en un mundo donde cualquier chico, puede chico teenager que tenga un teléfono puede hacer preguntas, sondeos en LinkedIn, sondeos en Facebook, sondeos, etc. Entonces Non avrei problema a utilizzare, se ustedes hanno una community, per esempio, desarrollaron sviluppato una community, non c'è problema a enganciare la community con inchiesta, sondeos, eccetera. Ha bisogno prestare molta attenzione perché... Son, hay muchas formas fáciles para hacer inquiesta, pero sigue siendo cierto que para interpretar la inquiesta sería mejor tener unos profesionales. Entonces, quizás yo le puedo aconsejar de buscar, eh, si tienen un mínimo de presupuesto, de buscar profesionales que minimicen el costo del cómo ir a, a, a repartir la encuesta, porque ahora con la nueva tecnología es fácil repartir la encuesta, pero no ahorren en la interpretación de los datos, porque ahorrar en la interpretación de los datos es como decir, bueno, si estoy enferma, la respuesta está en Google. Sí, la respuesta está en Google, pero seguimos valorando mucho los médicos. Entonces un poco de la misma forma interpretar la respuesta es la parte que sobre la cual no ahorraría un consejo rápido para eh, como se dice eh, para entender mi cómo interactúa mi consumidor con mi producto es darle el producto then pro individúen un grupito de consumidores pot potenciales le entreguen el producto, le regalan el producto y le pidan así simplemente de contarle. A veces no vemos en el desarrollo de productos, a veces estamos tan enganchados. Yo no quiero, no. trabajé muchos años en una empresa no de acá, eh, eh, que estaba súper enganchada en el estudio de los consumidores y eh, la caja no se abrían porque nadie... Estábamos tan enganchados en el consumidor profundo, en los valores, que nadie había probado a abrir la caja. Entonces, en el momento que le das en mano el producto o el servicio a tu consumidor, aunque sea gratis, ahí ya es un magnífico estudio de mercado. También hay, eh, hay fuentes secundarias para estudiar el mercado. Entonces, los blogs lo, lo blog que ya existen de los consumidores o de los utilizadores eh, de mi categoría de productos son una lectura increíble. Yo trabajé en una empresa, después, no, no sé, quizá es muy tarde, pero trabajé en una empresa donde el, el dueño, que es millonario, un señor millonario que se ocupaba todo el día, digamos, de. Eh, Come si dice, eh, del mercato bursátil, entonces muy serio. él eh, confessò che a la mañana leía rivista Feminina, perché. Porque... porque dice, bueno, mi trabajo es un trabajo financiero, yo me ocupo del mercado bursátil, pero leyendo revista femenina, me doy cuenta, me meto en la piel, en aquel caso el consumidor final eran mujeres, me meto en la piel de qué piensa mi consumidora. Entonces, intentamos ponernos en la piel de nuestro consumidor. Perfecto, Ana. Bueno, tenemos algunas preguntas más que trataremos de... De realizarlas y si no, nuevamente eh, les aclaramos que pueden enviarle a Ana un correo o a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para profundizar sus consultas. Eh, ¿Cómo impactan los colores? Pregunta Bernal. Qué maravilla. Hay un estudio, hay unos estudios fantásticos de los colores. Ahora... El color tiene un doble, una doble cara, porque hay una parte distintiva, eh, acá sería largo decir de cada color, pero eh, viste que hay una expresión, hago un ejemplo, eh, porque esta presentación, por ejemplo, tenía todo el fondo blue que es mi color preferido, eh, pero eh, que es el color de la agencia por casualidad, pero viste que en inglés se dice I'm feeling blue. Porque una observación prolongada del blue parece, no del, del celeste maravilloso que estamos usando nosotros, del blue, blue profundo, parece que puede desarrollar eh, depresión. Esta presentación no, porque es celeste. Eh, entonces, hay colores que impactan en el cerebro profundo, y es un lado, y habría que estudiarlo cada uno y de otro lado pero pongan atención porque por eso le digo tienen un doble un doble lado los colores hay también un tema de behavior que como decimos el cerebro profundo es universal pero los comportamientos son muy localizados entonces en el utilizo del color eh, hay que prestar atención al cerebro profundo, pero también a no ofender, por ejemplo, hábitos. Hagamos un ejemplo concreto. En comida, en comida sabemos que el color azul, el color blue está identificado. no sé, yo un, hace años estudié la oportunidad de lanzar en el mercado europeo papas tipo chips blue Perché abbiamo incontrato una papandina, in blu, eccetera. Bueno, al cerebro umano, la, il, blu in la comida, il blu e il verde implica muffa. Entonces, non è attrattivo il blu e il verde in la comida. De otro lado, un utilizzo del blu e del verde, ma eh, come si dice, eh, non directamente en la comida, pero más en la comunicación, etc., comunica otra cosa, es que habría que profundizar cada vez. Entonces, hay, hay dos lados del color, uno muy instintivo. Eh, colores y, y olores que identifican el veneno, el no atractivo, y uno muy, eh, eh, como se dice, muy de sobreconstructo. Por ejemplo, no usamos demasiado blanco en Asia porque el blanco es el color de la muerte, el blanco que a mí me encanta es el color de la muerte, entonces un packaging todo blanco podría ser un packaging luctuoso. Eso hay que estudiarlo mercado por mercado. Siempre en todo lo que decimos del marketing, internacional, mi recomendación es fijarnos en lo mecanismo del cerebro y después siempre hay que controlar en paralelo que lo que estamos haciendo no ofenda alguna tradición, uso y costumbre. Perfecto, Ana. Bueno, Silvia consulta, ¿qué opina del eye tracking? Ah, el eye tracking es una súper técnica de, de neuromarketing. No la hablé hoy en propósito, no hablé de esta técnica, ahora contamos lo que es. No hablé hoy de esta técnica porque sabía que la charla de hoy no era necesariamente para empresas grandes con mucho presupuesto. Entonces, Light Tracking es eh, un, eh, se dice? un software, digamos, una cámara eh, que permite mirar dónde el usuario o el consumidor o el usuario o el vidiente pone su mirada. Eh, se usa tantísimo, se usa muchísimo en marketing. Eh, tiene un costo, como el costo, como el costo de toda la tecnología está bajando, pero de vuelta, si tengo una cadena de heladerías, por ejemplo, difícilmente me puedo permitir un estudio de eye tracking, si es una empresa más grande, sí. De vuelta, mi recomendación es, el software, los software de eye tracking están, funcionan perfectamente y funcionan cada año más, cada mes mejor. Siempre en los, son el software de estudio de mercado, de estudio de consumidores, digamos. Siempre cuando se habla de estudio de consumidor, fíjense en la inteligencia de quien interpreta un excelente software de high tracking, se lo damos a una consultora que eh, contrata por, por ahorrar técnicos junior. es un excelente software que da un resultado que eh, no sirve para nada. es un sistema garbage como todo lo sistema de análisis de mercado. garbage in, garbage out. no hay ningún software que sustituya la inteligencia. De un, eh, de un intérprete de los resultados de un estudio de mercado. Gracias, Ana. Bueno, tenemos algunas consultas más, pero ya tenemos que ir finalizando, por lo que voy a, a cerrar con, con una pregunta que, que se repitió mucho, que creo que, que puede servirle a todos los espectadores, y es si aconsejas tanto libros como algún autor específico, como blogs, capacitaciones más profundas o certificaciones específicas de neuromarketing. Eh, para, para recomendar ahora decimos ese que escucharon era el perro que tiene su inteligencia emocional y como no lo me estaba enojado eh, entonces eh, está muy de moda el neuromarketing salen sal, están saliendo mucho eh, muchos libros eh, un súper clásico super súper fundamental eh, kahneman Thinking Fast and Slow, eh, pensando rápido y veloz. Está, no sé si todos los oyentes son argentinos, pero está en todas las librerías argentinas. Kahneman, pensando rápido y veloz, se lo aconsejo. Y eh, también le, le aconsejo leer un súper clásico fundamental, eh, eh, la inteligencia, libros, el libro La inteligencia eh, emocional. Eh, si quieren, después pasamos una, podemos pasar junto con la presentación una, una bibliografía. No sé si me animo a decir, en las universidades de Buenos Aires dan capacitaciones de neuromarketing. Eh, lo que diría yo es, eh, fíjense, una buena universidad, yo, yo también enseño en algunas. Entonces, eh, fíjense, una buena universidad de Buenos Aires difícilmente eh, libera una mala eh, certificación en neuromarketing. Entonces, fíjense en la calidad de la universidad y, y los programas van a ser de consecuencia buenos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu exposición. Fue muy clara y, y ha tenido muchos comentarios satisfactorios. Te cedo la palabra para... Para dar un, un cierre. Un saludo final. Bueno, eh, primera cosa, nuevamente agradezco muchísimo el trabajo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Pienso, estoy convencido, no importa mi opinión, pero la, la comparto igual, pero pienso que la formación es una herramienta fundamental para, eh, lo tenemos en varios países, ese tema. Sin formación difícilmente van a haber empresas que se animan a a exportar y a ir al internacional. agradezco muchísimo el mita. Eh, antes me preguntaban quién, eh, dónde capacitarse de neuromarketing. bueno, el mita, por ejemplo, eh, tiene programas eh, eh, no solo de neuromarketing, porque el, el tema es la tecnología de alimentos, pero eh, tiene programas muy profundos, desarrollados por equipos juntas de la universidad de parma y de la universidad de buenos aires entonces tiene un doble sello eh, obviamente le dejo si quieren el contacto de mi propia consultora yo colaboro con el mita pero tengo mi propia eh, consultora que justamente se enfoca en las empresas eh, pequeña y mediana y en los departamentos de marketing que quieran eh, eh, internacionalizar o que quieran un enfoque no solo de neuromarketing, pero un enfoque en general de marketing internacional. Entonces, eso era para dejarle los eh, contactos. Agradezco muchísimo a los oyentes para llegar hasta acá. Eh, el tema es en desarrollo. Mi última palabra son que el tema del neuromarketing es una ciencia viva, es en pleno desarrollo. Entonces, hay que disfrutar y eh, leer de neuromarketing. Eh. Yo me emociono siempre a entender cómo algunos funcionamientos del, del cerebro sean tan internacionales y muestren qué tan humanos somos eh, todos independientemente del país donde vivimos. Dejo la palabra a Florencia por el cierre. Muchas gracias, Ana. Bueno, les agradecemos a todos los espectadores por su participación. Pueden encontrar nuestros datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional tanto en el chat como en, en la diapositiva y también los de Ana para continuar sus consultas. Muchas gracias, Ana, y damos por finalizada la capacitación. Buen día para todos. Hasta luego.